Dieguito. Hola, Jani. Hola. Ellos se fueron de nuestro lado aquel trágico 27 de febrero de 2010. Como ninguna palabra es suficiente para atenuar el dolor, nos unimos a ustedes en un mismo sentimiento y con fe les presentamos a Dios nuestras oraciones por su descanso eterno, con esperanza y confianza, porque lo reconocemos como nuestro Padre común y Dios de todo consuelo que nos conforta en toda adversidad. Los invito a celebrar la misa dirigida por el padre Juan Carlos Giraldo. Paulina Monsalves Ibáñez. Héctor Hernán Enríquez. Gracias a Dios por el don de la vida eterna que le ha otorgado a nuestros hermanos Gabriela, Francisca, Marcelo, Mitzi Carolina, Karen Paulina, Héctor Hernán, María, Catalina, Graciela del Carmen e Hilda. Ellos ya están en la presencia del Señor y aquí nos encontramos nosotros, caminando, buscando hacer la voluntad de Dios Padre. Aquellos que han sido generosos, que han posibilitado el mejoramiento de las realidades que se destruyeron aquella madrugada del 27 de febrero. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Bueno, en primer lugar le doy la gracia a todos los vecinos, a toda la gente que participó esta noche en esta misa y en este recordamiento de ese día tan trágico que todos sufrimos, toda la familia que perdieron sus seres queridos esa noche sufrimos, todos iguales, el mismo dolor. Porque el dolor era tan grande que yo creo que nadie
quedó sin sufrir en esta noche. Por eso yo estoy aquí dándole agradecimiento a todas las personas. Y también agradeciendo aquí a la familia de algunas personas que están presentes, que yo creo que no pueden, no sé, no tienen palabra para decir nada, porque el dolor los invade, igual como a mí. Y por eso les pido que nunca se olviden de este día, nunca, porque fue el día más triste de nuestras vidas. Muchas gracias.